Hola amigo de la 125, la cilindrada valiente. Hoy estamos aquí en Motor Class, que es nuestra tienda preferida de equipamiento, y vamos a ver los cascos de competición, cascos de carretera, cascos para motoristas de motos R, lo más caro que hay y lo mejor que hay. Porque normalmente siempre hacemos equipamiento, a mí me gusta, soy una persona humilde, pues ver desde dónde es lo más barato, desde dónde podemos arrancar. Pero hoy vamos a ver los cascos integrales para motoristas R que tengan las mejores motos, que tengan las mejores máquinas y que quieran el mejor equipamiento. Para ello lo vamos a hacer con la ayuda de nuestro amigo Sergio, que es la persona que nos va a decir todos los entresijos de este material de primera clase. Vamos a verlo, amigos. Y aquí tenemos a nuestro amigo Sergio. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas, Kike. ¿Cómo Muy estás? Bien. Muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien también. Muchas gracias por atendernos de nuevo. Hoy quiero ver un tema importante que no hemos visto nunca, que es sobre los cascos de élite. Cascos, pero de los buenos, buenos, caros que tenéis aquí. Y que nos comentes un poquito sus características. Pues mira, te hemos separado por aquí tres casquitos que ahora mismo son los que están en boca de todos los moteros que son conocedores del tema. Tenemos por aquí el Shark Aero GP, un casco totalmente novedoso, que ahora te explicaré un poquito pues, las especificaciones técnicas que tiene. Vale. Tenemos uno de los más conocidos, que es el AGV Pista GPRR. Este en particular es una edición limitada oro, solamente 3.000 unidades para todo el mundo. ¡Qué preciosidad! Sí, por muy Dios. Bonito. Parece extraterrestres. Sí, totalmente. Bueno, 3.000 unidades fabricadas para todo el mundo. Nosotros tuvimos la suerte de poder tener tres aquí en tienda. Ahora solamente nos queda esta unidad. O sea, son un poco exclusivos ya estas cosas. Son muy exclusivos. Sí. Muy exclusivos. Y okay. Después por aquí tenemos otra de las novedades. En esta ocasión pues hablamos del Finstars. Sería el Supertech R10, usado por pilotos como por ejemplo Pedro Acosta o Jorge Martín. Estos cascos, por ejemplo, vamos, yo es que como no entiendo, pues mis preguntas son así un poquito raras. Estos no son de los que se abren y se cierran, no son, o sea, son integrales. Exacto. Totalmente, digamos. No son modulares, son cascos integrales, por lo cual mentonera y calota va todo unido en una misma pieza. Okay. Y de esa manera pues aseguramos que a la hora de recibir un impacto, sobre todo si es frontal, pues que no tenga mayores repercusiones. ¿Vale? De acuerdo. Entonces, luego, pues bueno, son muy ligeros también. Eso te iba a comentar, el tema del peso, también aquí en este caso se nota, digamos, la pasta que va en que son ligeritos. Sí, hablamos de cascos que están fabricados 100% en fibra de carbono, vale. Una fibra de carbono muy buena. Recordemos que hay varios tipos de fibra de carbono y ciertos fabricantes asiáticos utilizan, pues bueno, digamos, un tipo de fibra de carbono residual, por lo cual no es tan resistente como la que utilizan estos fabricantes en particular. Y el peso está en torno a los 1.300-1.400 gramos, dependiendo de la talla y el modelo. De acuerdo. Otro tema, Sergio, interesante, la aerodinámica, ¿no? Estos son cascos que velan, digamos, por el tema aerodinámico. Exacto. Dos de los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta, aparte de la seguridad, por supuesto, que es lo primero, en este tipo de cascos es la aerodinámica y la visibilidad. ¿Vale? Recordemos que estos cascos, aunque se utilicen también para carretera, pues bueno, digamos que el enfoque principal de su construcción va hacia el circuito, por lo cual sabemos que esa alcanza velocidades muy altas, hasta 350 km por hora o 360 km por hora en competiciones profesionales, y necesitan que tenga una aerodinámica perfecta. ¿Y la aerodinámica dónde va? ¿En los aleroncitos estos de aquí traseros que tienes? ¿Que son de quita y pon o va así el casco? O cómo te comento, y además vamos a hablar un poquito, nos vamos a centrar un poquito más en esta cuando hablemos de aerodinámica. Vale. Porque es una de las novedades que hay este año que la gente más le ha llamado la atención, ¿no? Qué bueno. Pero bueno, el tema de aerodinámica no solamente hay que fijarse en lo que es el spoiler trasero, que evidentemente es muy importante, ya que este se integra perfectamente con lo que viene siendo la chepa aerodinámica del mono de competición, para que sea como una sola pieza. Ajá. ¿Vale? Sino que también se tienen en cuenta, por supuesto, la disposición de los nervios de la calota, que son, pues bueno, estas hendiduras que ves por aquí. ¿Vale? Ah, correcto, correcto. También se tiene en cuenta el corte que viene en la zona del mentón,
¿vale? Bien. Se tiene en cuenta la disposición de las ventilaciones y de la extracción y la misma pantalla, los mecanismos también. O sea, aquí todo influye en la aerodinámica y todos y cada uno de estos detalles están pues estudiados al milímetro para que la resistencia sea prácticamente nula. Impresionante. Sí, importante, muy importante, porque esto es una novedad. A mí me gusta mucho Shark, especialmente porque suelen innovar mucho con sus cascos. Y en esta novedad de este año, ya con homologación 2206, el Aeron GP, pues se ha centrado mucho en el tema aerodinámico. Y como pueden ver, en este spoiler que tenemos trasero, es plegable. Este spoiler dispone de estas aletillas que lo que hacen es gestionar unos flaps cuando estamos pues bueno, trazando una curva a alta velocidad, y de esta manera lo que absorbe la turbulencia del viento en curva son las aletillas laterales y no es el propio casco. De esta manera evitamos las turbulencias e inclusive pues tenemos una mejor calidad óptica debido a esa eficiencia entre las posibles turbulencias que tenemos cuando estamos circulando. Impresionante, impresionante detalles aerodinámicos. Se ve que está todo estudiado al milímetro. Totalmente. Y un poco así por... ¿Qué precios tienen estos cascos? Mira, por ejemplo, el Aeron GP ahora mismo con el descuento de tienda aplicado está en torno... No llega a los 900 euros, pero casi 900 euros. De acuerdo. Sí, es verdad que su PVP son 1000 euros, pero bueno, ya sabes que aquí siempre, y sobre todo para los amigos de... Moto 125, la cilindrada valiente, siempre tiene ese descuento adicional. Vale, muy bien, muchas gracias. Se quedaría pues rozando los 900. 900, ¿vale? Euros, digamos, que sería este negrito de fibra de carbono fantástico. Exactamente. Este más o menos me imagino que por el estilo, porque vamos, también es de fibra de carbono y demás. Sí, claro, bueno, todos son de fibra. Este, todos son de fibra, los precios más o menos están ahí. Sí, es verdad que el AGV Pista GPRR está un poquito por encima en precio del resto de sus homólogos, y este está en torno, con el descuento de tienda ya aplicado, en 1.200 euros. Okay. 1.250, 1.300. Tengo que decirte que el PVP, o sea, el precio de venta al público con IVA, recordemos que aquí en Canarias no tenemos IVA, son 1.815 euros. Impresionante. Lo que pasa es que nosotros aquí en Canarias, pues evidentemente, aplicarle el IVA y aplicarle IGI, baja considerablemente el precio. Y aparte, con el descuento adicional que nosotros aquí hacemos, pues se queda en torno a los 1.300. Vale. Para esta gráfica, en concreto, que es una edición limitada, numerada de 3.000 unidades para todo el mundo. Vale. Este casco es limitado. Y una pregunta, si alguien te lo quiere pedir por teléfono, ¿se puede? Sí, por teléfono, por WhatsApp, lo puede comprar en nuestra tienda online, vale, inclusive, pues, y hacemos envío a todas las Canarias. Pues amigos, aquí arriba tenéis el teléfono, que os atenderá Sergio, donde lo podéis pedir. Y se os mandará a cualquier parte de las Islas Canarias. Pues vamos con este tercer casco, así un poquito de más, con más colorido, para otro estilo, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, esta ha sido la sorpresa de este año. La verdad que ha tenido muy buena aceptación. Es un casco que está fabricado por una famosísima firma alemana de cascos, reconocidísima a nivel mundial. Y Alpinestar se ha dispuesto de los servicios de sus ingenieros para poder desarrollar un casco prácticamente perfecto, ¿no? Hablamos de un casco que está fabricado también en fibra de carbono, que en su versión para la calle dispone de un alerón, digamos, un poquito más largo, que es el de competición, y en la caja te incluye un alerón más corto para aquellos que quieran pues bueno, usar el casco simplemente para carretera y que no le abulte tanto en la parte de abajo. O sea, tiene, digamos, dos alerones, que estaríamos hablando concretamente de esta pieza de aquí. Exacto, este spoiler que tenemos aquí, que es extraíble, y si no tenemos necesidad de tener el spoiler de competición porque no vamos a meternos en circuito y queremos disponer de uno más cortito, pues en la caja ya te lo incluye y simplemente se puede extraer e instalar el nuevo. Este que viene ahora mismo aquí puesto es el de competición, sería este. Y el este, de la caja, exacto, es el más cortito. Exactamente, este sería el que viene para competición. Importante también las pantallas. Tanto el Alpine Stars como el Aeron GP y el AGV Pista GPRR te están incluyendo pantalla ahumada y en este caso pantalla efecto espejo. Vale, hola, despierto. Aparte de la transparente que ya te viene por su cuenta de pago. Ah, y las pantallas son intercambiables, digamos. Sí, totalmente. Son intercambiables, se pueden extraer sin necesidad de herramientas
y se puede poner la que se desee en el momento. Muchas veces a lo mejor estamos circulando de noche y realmente lo que necesitamos es una pantalla transparente, porque esta parte es ilegal circular con ella por la noche. Ah, por la noche son ilegales, es un dato bueno. Por la noche es ilegal conducir con pantallas oscuras. Sí, tendremos que levantarnos la pantalla. O sea, podemos circular con el casco si tiene la pantalla puesta, pero la pantalla arriba. Sería un poquito molesto. Buen dato, exacto. Para que alguien no lo sabe a lo mejor y le puede caer una multa, sí. Yo no lo sabía. Pues sí, aparte, importante también, estos cascos en particular incluyen los tear off, que son unas tiritas que van sobrepuestas por encima del casco, ajá, de la pantalla, y esto es para cuando se va ensuciando, pues simplemente tiramos y lanzamos, ¿vale? No, ¿tienen estos cascos? Sí. Vale, y cuando quitaras todas, ¿habría nuevas para poner? O sea, sí, puedes comprar otro pack, tienen en pack de 5, es muy extraño que puedas ni siquiera en una misma rodada en el circuito, como mucho yo creo que sacarías 2. Vale, o vale. Tres, un día de calima que esté muy feo. Entiendo, pero por ejemplo esto para una ruta normal que hagas también... No hace falta. No llegarías a tanto a tener que utilizarlo. No, eso, ¿vale? Ya es más destinado para aquellos usuarios que, aparte de ir en carretera con su casco, también quieran meterse en circuito, vale, y quieran tener una calidad óptica óptima. De acuerdo. Debido a que en esa gran velocidad necesita que esté todo al detalle, ¿no? De acuerdo. Y entonces estos cascos, digamos que vienen preparados para ese... ¿Cómo se llamaba? ¿La pantallita? ¿Es el libro? Tear off. Amigos, ahí lo tenéis. Exactamente. También te incluye, evidentemente, el pin lock para evitar que se empañe. Las pantallas, aunque ya te vienen con tratamiento antibal y tratamiento antirrayos de por sí, ¿vale? Los interiores, totalmente extraíbles y lavables. Aparte de los interiores que te traen, en el caso, por ejemplo, del Iron GP, como podrás observar, son espectaculares. Hablamos de los interiores Alveotech, que son los topes de gama de la marca francesa. Y además, te vienen con los tiradores de emergencia, en el caso de todos los modelos estos, ajá, para extraerlos en caso de accidente. ¿Vale? Sí, sí, amigos, una pinta fenomenal, además de muy bonito, y cómo se nota que está cuidada la realización de estos cascos, que más que cascos son obras de arte. El precio es un poquito caro, pues depende de cómo lo mires, porque aquí va la seguridad y esto es una cosa que no se compra uno todas las semanas un casco. El periodo de vida útil también importante de estos cascos son, según los fabricantes, de 8 años. Recordemos, ajá, que los fabricantes generalmente para cascos de policarbonato, gamas media, gamas más económicas y demás, suelen ser de 5 años, y en el caso de estos tres, pues son de 8 años. Por lo cual, digamos que esa inversión que estamos haciendo en este casco, no solo nos aseguramos una aerodinámica perfecta, no solo nos aseguramos una visibilidad también espectacular, en muchos casos hablamos de 190 grados en horizontal por 90 o por 85 en vertical, sino también nos aseguramos que el periodo de vida útil del casco sea prolongado hasta 8 años, quiere decir que las prestaciones en seguridad que nos da estos cascos cuando lo estás comprando permanecerán intocables y de igual manera durante los primeros 8 años de uso del casco. Eso no pasa en todos los cascos, ¿no? Vale, vale. Amigos, pues ahí tenéis otro dato de durabilidad en este caso. Así que bueno, ya sabéis que volvemos a decir dónde está el sitio por si queréis estos cascos, tanto por teléfono, que aquí arriba os lo pongo, como si queréis venir directamente. Sergio, dinos dónde tenemos aquí nuestra casa. Pues nos encontramos en la calle Juan Manuel Durán González, número 50, en Las Palmas de Gran Canaria, justo la trasera del Corte Inglés, un poquito más hacia adelante. ¿Y horario que tenemos? Abrimos de lunes a viernes de 9 y media de la mañana a 8 de la tarde ininterrumpidamente, no cerramos a mediodía. Importante. Y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Ya sabemos dónde tenemos ese buen material. Muchas gracias por atendernos, por explicarnos todo también, Sergio, que eres el mejor. Y nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos en la próxima, muchas gracias. Bueno, gracias, Sergio.